¿Sabes cómo surgieron los signos zodiacales? ¿Tú eres de los que guía su día según lo que indica tu signo? ¿Te sientes triste todo el tiempo? Compartimos contigo algunos consejos que mejorarán tu ánimo en menos de 30 minutos. ¡Empezamos! En los que quieres lucir simplemente hermosa. Para esas ocasiones, Simple Life, marcas exclusivas y tallas especiales a solo unos pasos de Pike Place Market. Viste con elegancia, calidad y buen gusto, viste Simple Life. ¿Te gustaría anunciarte con nosotros en Actitud Latina? Ponte en contacto, Actitud Latina, un programa 100% local. Actitud Latina, Actitud Latina, es algo que nos conecta. De Seattle para el mundo, Latino Twist. El grupo músico vocal para cualquier ocasión. Latino Twist, lo mejor en música versátil en vivo. Fiestas privadas, quinceañeras, bodas o cualquier tipo de evento. ¿Quieres que tu evento sea inolvidable? Llámanos. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Bienvenido a Actitud Latina. ¿Cómo está usted? Háblele usted a la familia, dígale que se venga y se siente aquí con nosotros y platiquemos esta media hora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Karina Gasperín. Se me hace que ya se lo sabe usted de memoria. Gaby, ¿cómo estás? Esperamos que también se sepa el de Gaby González y el de Betty Coteles. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su hogar. Quédese con nosotros porque esto le va a gustar. Bueno, Betty, ¿tú qué tal? Bueno, sí les va a gustar, Gaby, porque ¿sabes qué? Traigo una receta para chuparse los dedos. Y entonces tienen que ir por papel, pluma, para anotar todos los ingredientes, el modo de preparación y todo. Aquí está su receta más al ratito. Así es, porque ahora sí que, fíjate que la más difícil de ver qué podemos hacer para usted, para que lo disfrute, para que aprenda. Lo más fácil, perdón, es traerle la receta de la cocina. Eso a usted le facilita la vida y a nosotros también, yo digo. Nos da ideas bastante buenas para cocinar. Exactamente, para cocinar, por supuesto. Y hoy vamos a hablar, pues bueno, vamos a hablar de los signos del zodiaco. ¿Cuántos de ustedes que nos están viendo ahí en casita rigen su día dependiendo lo que dice su signo del zodiaco? Díganos la verdad, sea usted honesto. Betty, ¿tú lo lees antes de salirte de tu casa? Fíjate que no soy tan así, pero ¿sabes qué? Hubo un tiempo, no lo voy a negar, cuando estaba en la adolescencia y en la prepa y algo así. Oh, no, sí, yo compraba la revista Eres, ya voy a meter un gol. Bueno, a lo mejor ya ni existe, ya es muy rudimentaria esa. Pero bueno, veía todos los horóscopos y yo decía, ay, sí, para buscar el amor de mi vida con eso. ¿Te imaginas? Qué ridículo es, pero bueno, así hay gente como yo en ese tiempo, todavía la hay. Todavía la hay, por supuesto, claro que la hay, y la seguirá viendo por los siglos de los siglos. Los signos del zodiaco siempre han fascinado a la gente, a los que creen en ellos y a los que no creen en ellos también. Pero quiero comentarles que el origen, según de los signos del zodiaco, se cree que viene de Babilonia y Egipto. Pero también hay algunos otros estudios que dicen que los signos del zodiaco vienen de la India y de China. ¿Cuál será? Hay que averiguar un poquito más acerca de quién tiene la razón, como dicen, claro, como dice la canción. Y fíjense, chicas, yo creo que todo esto nace de la intención o del deseo de conocernos más, de saber de la otra persona y de anticiparnos al comportamiento que va a tener, ¿no? A mí, yo también, como dijiste, Betty, me acuerdo que me gustaba comprar las revistas, leerlos en el periódico. Antes era mensual la aparición de los horóscopos, después fue quincenal, semanal, y ahora con el uso de las redes, usted diario puede ver qué es lo que le están pronosticando. Se supone que los signos del zodiaco vienen de los cuatro elementos de la naturaleza, que es tierra, aire, fuego y agua.
y dependiendo del signo que sea usted, es lo que gira a su alrededor. Se dice, por ejemplo, que los de Aries son valientes, audaces, decididos, energéticos y luchadores por los más débiles. Dice Betty, ¿sí? Checkmark, sí. ¿Tú eres Aries, Betty? Soy Aries, sí. Y yo creo que sí hay mucha razón en todo eso, pero hay que seguir escuchando los demás horóscopos para saber qué tantos rasgos tenemos de cada uno, porque a lo mejor tenemos un poquito de todo. A ver, ¿verdad? Betty, ¿cuál tienes yo tengo, tú? Yo tengo el de Libra, y el origen de la Libra, ¿eh? Sí, cómo no. El origen del signo zodiacal Libra se supone que es de la mitología griega, que Temis, así se llamaba la diosa de la justicia, hija de Urano y de Gaia, y que fue esposa de Zeus. Entonces, cuando Zeus desposó a Hera en segundas nupcias, Temis se convirtió en la sabia y equitativa consejera de ese dios. Entonces, de ahí viene el signo de la balanza, okay, de Libra. Entonces, bueno, porque fue una consejera muy justa para el dios Zeus. ¿Qué tal? Wow. Y yo tengo pues que el signo más noble de todo el zodiaco y más inteligente, ¿cuál creen que es? Y no es el mío, ¿eh? No es Escorpión. No vayan a pensar. Es Leo. Y dicen que los que nacieron bajo este signo son personas poderosas, estrategas, inteligentes y muy nobles. ¿Ustedes, Leo? Los Tauro son pacientes, positivos y tienen la capacidad de concretar las cosas que empiezan. Esos son los Tauro. Y los Géminis son, pues ahora sí que revelan son versátiles e ingeniosos, porque además se habla acerca de los gemelos. Vemos que una parte es mujer, otra parte es hombre, entonces habla de la dualidad de cada individuo y que son versátiles e ingeniosos. ¿Qué signo eres, Gaby? Yo soy Escorpión. Escorpión, ¿alguien lo trajo? A ver, cuéntame, Betty. Bueno, yo fíjate que más bien traigo los orígenes de los signos zodiacales. Entonces, te voy a decir más o menos de dónde nació tu signo Escorpio. Entonces, dice que este es de la mitología, que Orión, enamorado de Artemisa, fíjense, ya le estoy dando nombres que ni yo sé, pero bueno. Artemisa era la diosa de la caza y de la vida silvestre. Y que para cuando estuvo enfurecida con Orión, esta se convirtió en Escorpión y con una picadura lo mató porque le jugó mal y entonces pues le picó ahí. Oh, cosas. De ahí entonces, que dicen que somos temperamentales, que somos muy pasionales, que podemos ser muy leales cuando nos lo proponemos, pero que una vez que nos sentimos heridos, como lo dice la historia, es ruptura total. Virgo, así que cuidado. ¿Quién trae Virgo? ¿Quién trae Virgo? A ver, dígame, ¿quién trae Virgo? Yo soy Virgo. Virgo yo la tengo, Cari. Y dice que son personas que se refugian bajo la perfección. Que son personas que su seguridad la obtienen precisamente haciendo las cosas con precisión. ¿Qué tal? Así que, ¿tú qué nos cuentas? Además, tú cuéntenos algo, alguna también, característica. Fíjate que dicen que son súper organizados, perfeccionistas. Ah, mira. Yo amo la limpieza, pero tengo 3 hijos, tengo 2 hijas y de repente es así como que, ay, ya. Pero bueno, sí. Cari, indistinto de lo que usted crea, si se rige por su signo, por numerología o por cualquier otra cosa, la verdad es que la probabilidad es bajísima. Léalo para divertirse, para entretenerse, para mentalizarse positivo, pero no crea que va a predeterminar su manera de vivir y su felicidad. No rija su vida. No. ¿Sí? Con los mensajes que tienen los zodiacos, utilícelo como dice Gaby, sí, para beneficio, diviértase bien rico, léalo todos los días si usted quiere, pero no rija su vida con ellos. Vamos a un corte, vayan por el lápiz y papel rapidito, por favor, porque regresamos con la receta. ¿Unas galletitas? Esto se está poniendo bueno aquí en la Actitud Latina. Regresamos. Latina, Actitud Latina.
¿Tuviste un accidente automovilístico, un accidente de trabajo o te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con 8 clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800, 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. ¿Siente que se ahoga con las cuentas tan altas que debe de pagar? No deje que el pago de su seguro sea una de ellas. Nave contracorriente y contacte a Seibon Insurance. Trabajamos con más de 15 compañías de seguros. Somos representantes de Pemco Insurance y ambas somos compañías locales del noroeste. Seibon Sam está aquí al rescate. Llame gratis al 1-888-612-8556 y averigüe cuánto puede ahorrar en el pago de sus seguros con Seibon Insurance y Pemco. Desearo para el mundo, Latino Twist. El grupo músico vocal para cualquier ocasión. Latino Twist, lo mejor en música versátil en vivo. Fiestas privadas, quinceañeras, bodas o cualquier tipo de evento. ¿Quieres que tu evento sea inolvidable? Llámanos. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Y estamos aquí de regreso porque Betty dice que nos trae una receta bien riquísima para pues para... Para subir un poquito loca. No, y para satisfacer nuestro diente dulce, como le dicen a veces, nuestro paladar dulce. Entonces yo les traigo unas galletas de avena y plátano. Entonces también no me quise ver muy, y algo nutritivo para sencillito. Que... Sí, para que... Y sencillito, dice Karina. Bueno, entonces ahí le van los ingredientes. 2 plátanos, 1 huevo, 1 taza de harina integral, 1 taza de avena en hojuelas, 1/3 de taza de azúcar morena, 1/3 de taza de aceite vegetal o margarina, si se puede margarina mejor, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 1/2 cucharadita de polvo de hornear, 1 pizca de sal y 1 pizca de canela en polvo. Y ahora, pues, el modo de preparación. Lo primerito, hay que precalentar el horno a unos 350 grados Fahrenheit y luego vamos a engrasar la charola para hornear o si usted tiene papel encerado, pues colóquelo arriba de la charola para que no se peguen las galletas en la charola. En un tazón, agrega el huevo y el azúcar morena para empezar a mezclar esos ingredientes con una batidora hasta que desaparezcan los grumos del azúcar. En otro tazón, machaca 2 bananas con un tenedor para después agregarlas a la otra mezcla. Al mismo tiempo, se agrega el resto de los ingredientes, que son la harina integral, la avena en hojuelas, la margarina, vainilla, polvo de hornear, canela y la pizca de sal. Se bate bien esta masa hasta que todos los ingredientes se hayan incorporado perfectamente. Bueno, ahora... Forma las bolitas con esta pasta o con esta masa y aplánalas ligeramente para darle forma a nuestras galletas. Ahora, colócalas en la charola engrasada o sobre el papel encerado y más o menos con una separación de por lo menos 2 centímetros por galleta. Ahora, hornea las galletas entre 15 y 20 minutos o hasta que la base de las galletas se vea color doradito. Ya cuando las ves, tú abres el horno, la estás checando. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, usar los debidos guantes para el horno, para no quemarse, y estarlas checando. Y cuando estén, ya van a estar bien ricas esas galletitas de avena, que son nutritivas. Se me antojaron. Y la variedad... Sí, con plátano. Muchas personas le ponen chocolate, almendras. Ahorita todo. Que estabas diciendo la receta... yo las he probado así, pero con zanahoria. Hay unas con zanahoria. Con zanahoria rallada. En vez de ponerle plátano, le ponen zanahoria rallada. Y la zanahoria es un vegetal, pero es dulce. No es salado como otros vegetales. Sabe muy rico con zanahoria.
No la había visto oído con banana, pero me voy a hacer una con banana. No, pero ¿sabes? ¿Se me antojó? Y es que la imaginación es lo principal y lo que uno tenga en casa lo puede usar. Muchas veces tenemos, no sé, a lo mejor pasitas así, que están, ya tienen en la alacena, quién sabe cuántos meses o lo que sea. Sáquelos, hay que hornearlos, cómalos. ¿Qué otros ingredientes? Arándanos. ¿Qué dijiste? Almendra, fileteada. Sí. ¿Qué otra cosa podemos tener en casa? Chocolate, nuez. ¡Uy, qué rico! Oh, unos trocitos de chocolate y unos trocitos de avena. ¿Saben qué? He visto personas que hacen, de hecho, este tipo de galletas con avenas. ¿Se acuerdan de las semillitas verdes que una vez, o sea, en México se la daban a los pericos? Aquí la gente se la come. ¡La semilla de girasol! Ya. Bueno, sí. Semilla de girasol. Bueno, no se la dé al perico, ¿ok? También la puede poner en las galletas y fíjate que eso es nutritivo, eso es proteína. Y tienen un montón de proteínas. Y ahorita que dije, yo sí le digo... A Maya, Mayita, le mando un beso. Le encanta comerse esas cosas. Le dijo, hija, nosotros eso se lo dábamos a los pericos allá en México. Pero tú te las comes. Ay, mami, es que están bien ricos. Sí. Ok, yo me los como, pero sin la cáscara. Sí, y aquí claro. La gente, o sea, ella yo la veo, ella no le encanta esas cosas. Y dije, bueno, es proteína al fin y al cabo. Mucha fibra también en la cáscara. Qué rico, ¿no? La verdad es que cuando tienes apetito a veces compras cualquier cosa, mejor algo nutritivo, incluso venden los paquetitos con arándanos, con almendras o con otras cosas que bueno, pues te lo comes y te ayuda a llegar a casita a la cena, así que yo en un break me voy a comer una. Mira, y esto es con un cafecito o una lechita allá para merendar, son deliciosas y recién hechas, bueno, le va a encantar a sus hijos y a su marido, y si le sobró y no quiere tener galletas en su casa, también las puede llevar con sus colegas al trabajo y van a ver cómo la van a amar, porque les encanta eso. Sí. Hasta para un regalito, envolverlas en papel celofán, en una cajita bonita, en una canasta, que la verdad puedes comprar la canasta por $2-3, entonces ponerlas con celofán, con una decoración linda, hasta un moño, imagínense que te lleguen con una cajita con una canasta de galletas. Y hechas en casa. Como dicen aquí, homemade. Exacto, buenísimo. Porque ya, fíjate ahorita que estaba mencionando eso, ya regularmente la gente ya no hace cosas en casa o regalos, así que sean mucho más personales. Ese es un muy buen detalle personal. Y esos son muy valiosos. Yo creo que a veces hasta te dicen más, ¿no? Porque la persona se dio el tiempo de prepararlo, de hacerlo, de llevártelo, de dártelo. Entonces, qué padre. Es una excelente receta, tanto para que la hagan en casita, como que la usen para regalar, como para quedar bien. Así que, tres opciones. No, y hay que decirle a la gente que cuando la esté haciendo, también deje a los niños que le ayuden, sobre todo a formar las bolitas de galletas y aplastarlas con la mano así, pero que tengan mucho cuidado y decirle a los niños, háganse para atrás porque cuando usted abre el horno, hay que enseñarles que cerca de la estufa no se juega. Sí, pero es muy buena idea, puedes hacer las bolitas con ellos y es más, perdón, los que tenemos, los que hacemos tortillas en nuestra casa, que tenemos el de las tortillas, podemos hacer las bolitas y que ellos apachurren y las vayan haciendo más grandotas las galletas. También sabes que he visto, Cari, por ejemplo, una técnica que recomiendan es que hagas las bolitas con tu mano, la pongas sobre el papel y con un vaso o con una taza te apoyes. Entonces así quedan de manera uniforme. Es rápido, las pones todas las bolitas y aplastas y listo. Si tienes cositas de juguete así que a veces sirven para de las muñecas de los niños o no sé qué, que son maripositas y no sé qué, pues ya, también ahí está un consejo. De osito, de estrella, de lo que sea. Qué padre, qué buena actividad. Rápido, económico y bien. Me parece perfecto. Vamos a hacer unas, ahorita regresamos, vamos a un corte comercial. Vamos a hacer las galletitas y regresamos con más. Se me antojó. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events Anticor hace la distinción. Contamos con servicio de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events and Decor. Llámanos.
Deseado para el mundo, Latino Twist. El grupo músico vocal para cualquier ocasión. Latino Twist, lo mejor en música versátil en vivo. Fiestas privadas, quinceañeras, bodas o cualquier tipo de evento. ¿Quieres que tu evento sea inolvidable? ¡Llámanos! Hay momentos en los que quieres lucir simplemente hermosa. Para esas ocasiones, Simple Life. Marcas exclusivas y tallas especiales a solo unos pasos de Pike Place Market. Viste con elegancia, calidad y buen gusto. Viste Simple Life. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Ya estamos aquí de regreso y bueno, pues estábamos platicando. Dije, bueno, la próxima semana vamos a hacer unas galletitas para tomárnoslas con un cafecito y compartirlas, aunque sea por aquí, por televisión. Las compartimos, uno nunca sabe, ¿verdad? Dice Gaby. Sí, a nosotros nos gusta que ellos disfruten, entonces estoy segura que a usted también le va a gustar que nosotras estemos disfrutando. Yo me apunto para catar esas galletitas, a ver qué tal, a ver si siguieron la receta o no. Y tal y como la dijimos. Sí. ¿Cuántas veces están ustedes de mal humor en la semana? Betty, ¿cuántas veces de mal humor estás en la semana? Yo creo que... De 7 días, 5. Ah, sí, no, fíjate que yo creo que no, casi nunca. ¿No? Casi nunca, más que quizá a veces los domingos, que es cuando me toca hacer la de chacha en la casa. Entonces tengo que limpiar, lavar baños, todo eso me toca hacerla. Bueno, y lo digo con mucho respeto porque todas las amas de casa hacemos lo mismo, así que no me diga que usted no hace lo mismo en la casa. Yo sí, barro a la cocina porque es lo que se puede barrer. Y los baños, lavar ropa, no, Betty, y bueno, doblar. Nos cuentes que yo también sé de lo que estás hablando, de los domingos y del quehacer. Y sí, es un factor que también a mí me genera estrés. Cuando empiezo a hacer quehacer, digo, no, bueno. Dice mi esposo, ya te transformaste. Y yo, sí. Pero no se enoje. A ver, Karina, no, yo te soy sincera, mira. A mí, como a mí me gusta que mi casa esté limpia, me pone de malas, pero cuando yo me pongo esa música y me olvido de los demás, yo con eso ya. Oye, me doy por servida. Yo me pongo los audífonos. Es más, yo les aviso, me voy a poner a hacer esto. Me voy a poner los audífonos y yo no escucho a nadie ni oigo a nadie. Yo nada más lo único que estoy haciendo es mi música. Oye. Oyendo mi música y con la escoba aquí. Claro, hasta con ritmo, ¿no? Capaz. ¿Al son de? Ya sé qué música escucha Cari, ya sé. La de Julián Álvarez, ¿no? Con eso me voy a meter en problemas. Oh, my goodness. Con todo pero mi con todo el respeto que me tiene en coteles. Por ejemplo, esta oye, recámara. Pero no es que, no, perdón, es que ¿sabes por qué? ¿Por qué lo estoy diciendo? Es que a lo mejor Cari como no está en ese ambiente grupero, pero es que no sabes todo el rollo que se traen y toda la carrilla que traen con el trapeador y Julián Álvarez, ¿no sabes? Sí. Como a mí no gustarme tanto. Sí, pues bueno. Lo que pasa, sí hay memes de que, lo que pasa es que Julián Álvarez en una entrevista dijo que le gustaban las mujeres que sean sinceras, bla, 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 pero que también supieran trapear. Entonces, de ahí ya sacaron un chorro de y ya salen artistas haciendo, barriendo y trapeando. Sí, entonces, por eso yo te digo. Y todo que han sí, pues es que como por eso yo. Julián Álvarez, pues yo qué voy a hacer. Por eso yo te digo, ya sé cuál música escuchas. Solo por seguir la carrilla para el pobre Julián Álvarez. Pero bueno, ¿no? ¿Qué haces cuando estás de mal humor? Ay, ¿qué hago? Oigo música. Mi música es y digo, me gusta reggaetón, me gusta las rancheras, me gusta Calibre 50, me gusta la Margarita, la diosa de la cumbia, y me gusta, pues quita bien, ay, pues claro, los Recoditos, Banda del Recodo, ese tipo de música, no lo van a creer, me relaja de verdad, yo no sé por qué, bro, me relaja. A mí me estresa. Te relaja y te entusiasma, porque ahorita hasta lo cuentas y lo cuenta con felicidad y con una sonrisa grande. Enamorada. Pues, claro que sí, yo la verdad es que lo que me ayuda mucho para relajarme o para quitarme el enojo es caminar. Caminar 20 minutos, salir al súper o cocinar algo rico para mí, para consentirme, eso me encanta. Pues fíjate que uno de los consejos que generalmente dan los,
las personas que saben un poquito más, los médicos o los terapistas, te dicen que camines 10 minutos y que eso te va a ayudar a que tu humor sea completamente diferente, a que si estás enojado se bajen esas neuronas que andan todas alteradas, se bajen mediante la caminar. También puede ser que retomes alguna de las actividades que a ti te gusta hacer personalmente. Por ejemplo, si te gusta tejer, si te gusta bordar, si te gusta pintar, eso lo puedes ir añadiendo a tus actividades diarias, unos 10 minutos a lo mejor en el día o 5 minutos, a lo mejor no mucho tiempo para empezar, porque tienes que reeducarte y reeducar a tu familia en ese sentido, en que te dediques tu tiempo para ti mismo, pero eso va a ayudar a que tu humor cambie, dedicándole unos segundos, unos minutos a lo que a ti te gusta hacer. Mm. Si te gusta oír, como dice Betty, si te gusta ir al recodito, échate una canción del recodito y vámonos para lo que sigue, ¿no? A mí también, ¿sabes qué me gusta, Cari? Tomar fotografías. Yo me he propuesto tomar por lo menos al día una fotografía que a mí me guste, que eso implica tomar 10 o 20, pero la verdad es que me relaja. ¿Por qué? Porque como a veces pones atención en el objeto, o no a veces, más bien necesitas concentrarte, el hecho de hacer silencio, de respirar más lento, de fijar tu mirada en otra cosa, me da muchísima paz, me gusta. ¡Ay, eso es buenísimo! ¿Y saben qué también otro? Dicen, aprende algo nuevo. También eso puede ayudar a mejorar tu humor, aparte de que amplía tus conocimientos, por decir, si quieres aprender un nuevo idioma, o si quieres saber tocar guitarra, o bueno, cosas así. Oigan, hablando de guitarras, nos acaba de decir el señor productor, ya estoy metiendo una cosa con otra, pero perdón, rapidísimo. Quiere formar una rondalla, ¿verdad? Si usted sabe tocar guitarra, comuníquese con Karina Gasperín, ya ha dado los teléfonos 425-343. 8492. Y wow. Para formar parte de la rondalla. Bueno, vuelvo a lo de... No, Betty, ahora, ya que te saliste del tema, me das oportunidad de salirme a mí también. ¿Y dónde? Si usted quiere tomar clases para aprender un nuevo idioma o quiere aprender cualquier otra actividad, está Edmonds Community College. Muy bien. Así que no duden en contactarme. A mí no, a Betty. Les voy a empezar a hacer facturas ahorita en este momento para los productores. No es cierto. No, de verdad, lo importante es hacer algo completamente diferente que te saque de esa rutina que te está matando y tomar con humor la vida. A lo mejor también otra de las cosas que puede usted hacer para sentirse mejor y cambiar ese mal humor que tiene todo el tiempo, es hacer actividades nuevas, como por ejemplo, ser voluntario en el Festival Afrolatino. ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Ganado el partido! Va a conocer gente nueva, va a disfrutar, sí. Va a convivir, que eso es lo importante que podemos, de las cosas importantes que podemos hacer. Conocer gente nueva es súper padrísimo porque sales de tu zona de confort. Entonces te ves obligado a que todo ese mal humor que traes se convierta en otra cosa. Yo hice dos grandes amigas ahí, a Fabi y a Diana. Les mando un beso grande. Me encantó el Afro Latino el año pasado por ustedes. Así que este año vuelvo. Apúntense, por favor. Y después de ahí llegaste a Actitud Latina, ¿verdad? Así que así de pequeño es el mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos tenemos que ir, pero bueno, esperamos verlo el día de mañana. Les mandamos muchísimos besos. Sayonara, como dicen. Sí. De hecho, ¿cuál fue? Actitud Latina, Actitud Latina. Es algo muy adentro, más profundo que la...